Bienvenidos, chicos, a la séptima parte de las formaciones ocultas, las mejores formaciones de esta semana. Así es que quiero que me comenten qué formación van a usar esta semana. Dejen su like, ya ver qué tenemos. Bien, mis queridos cracks, vamos a arrancar con las formaciones. Esta es la formación que he estado ocupando esta semana, la 3-2-3-2. Lo encuentran, pues, básicamente en el video de la semana pasada. Pero, chicos, vamos a arrancar con la primera formación. Y recuerden, últimamente Konami no está sacando nuevas formaciones. Y si lo sacan, pues son ya, en este caso, de las que ya tenemos. Pero, chicos, acá estamos para cumplir. Vamos a arrancar con el país de Irlanda, ¿ok? La primera formación que tenemos es la de Irlanda. Vamos a cambiar a predeterminado, ya saben. Y le vamos a colocar en selección automática. Tenemos la famosa 5-3-2. Ojo a esta formación porque tienes tres centrales, un lateral izquierdo, un lateral derecho, tres mediocampistas, que uno puede ser MCD o si no, los puedes convertir en este caso a todos de MCD. Puedes jugar con tres MCDs y cuentas con doble, en este caso, delantero centro. Si te gusta, básicamente, ahí doble delantero, esta es tu formación. La siguiente formación es de las más bonitas, que yo creo que esta semana lo voy a estar ocupando. Lo encuentran en Europa y, señores, tenemos la selección de. Buscamos acá a la selección de Noruega, el país del señor Erling Braut Haaland. Vamos a colocarle cambiar formación predeterminado. Espérese que coloco los mejores jugadores. Y, señores, contamos con esta formación, la 4-3-3. Pero ustedes dirán, Frank, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es realmente lo diferente de esta formación? Como ustedes pueden ver, tenemos primero línea de 4. Tenemos, podemos jugar con un MCD, ya saben, lo pueden cambiar. Pueden jugar con triple MC. Y si no, pues juegan con un mediocampista defensivo para que apoyen defensa. Doble mediocampista, extremo derecho, extremo izquierdo y delantero centro. Una formación para aquellas personas que sin duda alguna les gusta el tema de jugar con extremos. Porque muchos dicen, Frank, no me gusta jugar con interiores. Pues bueno, acá tienen esta formación que también está muy interesante. La siguiente formación, chicos, lo encontramos en, vamos a buscar Norteamérica y Centroamérica, la Liga de Estados Unidos, y vamos a buscar al equipito ST Luis PB. Creo que aparece por primera vez acá en el canal este equipo. Lo vamos a buscar acá. Vamos a colocar en este caso rápidamente predeterminado. Voy a colocar mis mejores jugadores y, señores, tenemos la 4-3-1-2. ¡Ojo! 4-3-1-2, pero ahora la línea de, bueno, el medio campo, como ven, todos están en la misma línea. Contamos con un media punta y doble delantero centro. Una formación, si quieres, en este caso, que tus jugadores no se desordenen mucho. Puedes jugar a posesión, puedes jugar a contraataque, puedes jugar como tú quieras. La verdad, una de las formaciones que también están súper geniales. La siguiente formación le pertenece a un equipo inglés. Y tenemos básicamente la formación, vamos a buscar acá la Premier League, ¿dónde está? Tenemos la liga inglesa y vamos a buscar un equipo recién ascendido, el Luton WO, ¿ok? Le vamos a buscar acá y vamos a cambiar la formación a predeterminado. Y, señores, contamos con la siguiente formación, la 3-4-3. Muy parecida a la que vimos al inicio, con la que yo estaba usando esta semana. Pero, señores, esta vez está un poquito más... Se podría decir que los interiores, el interior izquierdo, el interior derecho está súper amplio. Y luego los extremos izquierdos están un poquito cerca al delantero. Con lo cual, como ven, no están en la misma línea, sino están un poquito, está un poquito pegado al delantero los extremos. Con lo cual está muy interesante para dar buenos pases. Y lo más interesante es que puedes jugar con doble MC o doble MCD. Ya como tú quieras verlo, pero, señores, de las formaciones que yo creo que esta semana valen la pena probar. La siguiente formación, chicos, pertenece a un equipo francés. Nos vamos a dirigir a Europa, nos vamos a dirigir a la segunda división y acá vamos a buscar el Paris FC. El loguito es muy bonito, la verdad, de este equipo. No es el Paris Saint-Germain. Vamos a colocar cambiar predeterminado y le vamos a colocar selección automática ahí para que ustedes vean esta formación, la 4-2-3-1.
esta formación también existe con extremo izquierdo y extremo derecho, pero esta vez lo ocupamos con interiores, ¿ok? Interior izquierdo, interior derecho, media punta, delantero centro, doble MCD, o si no, ya saben, ¿no? Doble mediocampista ahí para que lo puedan ver, medio centro. Pero, señores, una de las formaciones que lo único que varía, yo creo, es que jugamos con interiores, ¿ok? Por si tú quieres, bueno, si tienes jugadores interiores, pues esta formación puede ser para ti. La siguiente formación, chicos, lo encontramos nuevamente en la Premier League. Nos vamos a dirigir acá. Y, señores, tenemos al Everton, ¿ok? Formación, la verdad, que yo creo que muchos ya lo conocen. Creo que es la primera vez que lo traigo al canal a este equipo. Y tenemos esta formación, señores. La famosa 5-4-1, ¿ok? 5, bueno, lateral izquierdo, lateral derecho, 3 centrales. Pero, señores, jugamos ahí con los interiores súper retrasados, casi a la misma altura de los mediocampistas, ¿ok? Una formación prácticamente para jugar al pelotazo, para jugar en este caso al contraataque, para salir rápido con el tema de los interiores. Y sobre todo, una cosa muy importante, por si no sabes defender, pues vas a tener una línea de 5 atrás, con lo cual va a ser una verdadera barbaridad. Si te gusta esa formación, lo puedes probar. La siguiente formación también está en la Premier League, chicos, y le pertenece al equipo... A ver, vamos a buscarlo acá. Ok, acá. Europa, vamos a buscar a la Liga Inglesa. Le pertenece al Sheffield RB. Ok, vamos a presionarle acá. Y, señores, esta semana contamos con esta formación que sería la siguiente. Vamos a verlo acá. Es la famosa 4-1-4-1. Y, chicos, ya lo hemos visto en anteriores equipos. Como ven, contamos con una línea de 4. Contamos con un MCD que puede ser mediocampista, ya lo saben. Y, señores, contamos con interior izquierdo, interior derecho. Pero ahora la diferencia a otras formaciones es que lo tenemos a los mediocampistas casi en la misma línea que los interiores derecho e izquierdo, ¿no? Además, solo contamos con un delantero, con lo cual acá, mira, si por ejemplo queremos que baje el delantero, acá un Eric Cantona no caería nada mal, ¿no? Este que se enganche podría bajar acá y luego subir arriba. La verdad, una formación guapísima. La siguiente formación está en Europa, chicos. Vamos a dirigirnos a la primera liga que nos aparece, que es esta de acá. Y vamos a buscar a este equipo, al Kilmar o como se llame, ¿ok? Acá, señores, vamos a colocar en predeterminado y vamos a encontrar esta formación que es la siguiente, ¿ok? La 3-1-4-2. Como ven, una formación rarísima, rarísima. Tres centrales. Tres mediocampistas, interior izquierdo, interior derecho y doble delantero. Como ven, prácticamente los interiores tienen que recorrer toda la banda. Así es que, para que lo tengan en cuenta. A ver, acá caería de 10, por ejemplo, jugar con un Robertito Carlos. Que Roberto Carlos tiene... Este Roberto Carlos tiene 99. Mira, tiene 100 de resistencia. Y por el otro lado, yo colocaría de interior derecho al señor Maicon. Que Maicon tiene también buena resistencia, con lo cual, ojito. Y los delanteros arriba, por supuesto, puedes jugar con un enganche y un cazagoles para que uno baje a apoyar y el otro se quede arriba. Interesante. En la misma liga, chicos, vamos a buscar al siguiente equipo que sería el Ross Country, ¿ok? Siguiente formación que tenemos esta semana. Esta semana tenemos esta formación que la verdad me parece interesante porque, chicos... Ahora tenemos esta de acá que sería la 3-2-3-2, ¿ok? Como ven, ya están más separados los mediocampistas. Sigues jugando con interior derecho, interior izquierdo. Pero esta vez ya no juegas solo con doble delantero, sino ocupas un media punta acá para que te dé los pases a los delanteros centros, ¿ok? Una formación también que yo creo que se podría probar si es que te gusta. Además que está muy interesante. La siguiente formación, chicos, está en Europa y vamos a ir a la Superliga. Dicho sea de paso, ahí ya saben que se aprobó, no sé, una cosa en el fútbol, que ahora vamos a tener posiblemente una Superliga, veremos. Pero, chicos, acá lo que nos interesa es este equipo, Bechle, Bechle BK, en donde, señores, tenemos esta formación que yo sé que les suena porque ya lo he traído esta vez con otro equipo, la famosa 3-4-3, en donde, chicos, es prácticamente un arbolito de Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! La 3-4-3 que viene con dobles SD. Para la gente que buscaba una formación para ocupar doble segundo delantero, pues acá lo tienen, ya que contamos también con un delantero, por supuesto. O sea, prácticamente tenemos tres delanteros.
¿ok? Tres delanteros natos acá. Claro, dos más retrasados. Interior izquierdo, interior derecho, doble mediocampista. Además que tenemos triple, triple centrales. Así es que, chicos, de las formaciones más guapas. Vámonos hasta África, chicos. En el continente africano nos vamos a selecciones y vamos a buscar por primera vez en el canal, creo que aparece la selección de Sudáfrica, organizadora del mundial, ya saben, donde ganó España. Vamos a colocar la formación predeterminada y tenemos esta formación, chicos, que juega con interior izquierdo e interior derecho, la famosa 4-2-3-1, ¿ok? Como ven, esta vez los interiores están a la misma altura que el mediapunta, para que lo tengan en cuenta. Y señores, acá sí, prácticamente es una formación muy defensiva porque vamos a poder ocupar MCDs para apoyar a la defensa, ¿ok? A ver, pueden ocupar mediocampista normalito, por supuesto, ya lo saben, pero como al estar muy pegado a la defensa, prácticamente es con MCDs, para la gente que no sabe defender. Nos vamos ahora a Asia y Oceanía y acá vamos a buscar la Hilux Revo Tai Lee, o como se llame básicamente, ¿ok? Y señores, acá vamos a buscar el siguiente equipo, que sería el TAT. El TRAT en este caso, bueno, trato como se llame, acá este equipito. Y acá tenemos una formación también rarita, con una formación, una 5-3-2, que seguimos teniendo línea de 5 para la gente que le gusta. Además, tenemos un MCD, doble mediocampista, y señores, delantero centro. A ver, esta formación le puede servir a la gente que le gusta en posesión, a la gente que le gusta jugar con el estilo de juego, por ejemplo, con contraataques rápidos también, o un poquito, en este caso, pues controlar el partido. Más que todo, yo creo que posesión, al tener mucha defensa atrás. De todas maneras, muy defensiva, y para la gente que quiera probar doble delantero. Señores, la siguiente formación está en Europa y pertenece a una selección muy conocida por todos ustedes, la selección de Escocia, en donde, señores, acá contamos con esta formación que van a ver ahora mismo, que sería esta 5-4-1, ¿ok? Seguimos con interiores. La verdad es que esta semana ha salido muchas formaciones con interiores y seguimos contando con 5 defensores atrás, de las formaciones más interesantes también de esta semana. La gente que no haya visto el video de la semana pasada, esta formación ya lo traje, pero como sé que nueva gente va a ver este video, en el Brasileirao encuentran al Santos de Neymar, del Rey Pelé, en donde, chicos, contamos con una de las formaciones más usadas en el juego, que es la famosa 4-2-2-2, ¿ok? Acá tenemos, ya saben, esto de acá puede ser doble mediocampista normal o doble MCD, doble media punta y doble delantero centro. Ya no tengo nada que decir porque esta formación ha salido en muchos equipos y en el Santos esta semana se sigue conservando. Otra de las formaciones que se conserva esta semana y tiene que estar en este top, sin duda alguna, es la del equipo de Asia y Oceanía, de la AFC Champions, no, de la AFC no, de la segunda división de Japón, y es la de Roazo Kunamoto. Esta es mi formación favorita, yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero para aquellas personas que no lo han visto, les dejo acá esta formación que ya lo vimos en un equipo también, ¿ok? Si no encuentran el otro equipo, pues acá lo tienen, chicos, la 3-1-3-3. Uno de los países que sale por primera vez, creo, en la serie, chicos, está en las, en Asia y Oceanía. Nos vamos a dirigir a selecciones y vamos a buscar la República de Corea. Acá tenemos la siguiente formación, que es la famosa 4-4-2, una formación que juegas con interior izquierdo, interior derecho, y como ven, es muy parecida en este caso a la anterior, ¿no? La del Santos, pero esta vez juegas con interiores, o sea, vas a recorrer todo este espacio, además que tienes laterales, por supuesto, y lo más interesante es que juegas con, puedes jugar con SD, o en este caso puedes jugar con doble delantero centro, ¿no? Doble delantero centro, doble SD, un SD, un delantero centro, ya depende de ti. No puede faltar esta semana, chicos, en Europa, en la liga italiana, la Roma, ¿ok? Lo vamos a buscar acá a la Roma. Y esta semana, la verdad es que su formación es un poquito peculiar, porque ustedes se van a dar cuenta acá. Miren, tenemos la famosa 3-1-4-2, señores. Acá lo tenemos. Un medio raro, la verdad, porque parece, no sé, como ustedes quieran llamarlo, la verdad. Tenemos esta formación que es un poquito media rarita. Y la última formación, chicos, para cerrar este video, lo encontramos en este caso África, en selecciones,
Y chicos, ya ha salido en el canal, pero lo traigo una vez más para toda la gente en este caso que no haya visto. Para mí es de las mejores formaciones que tenemos dentro del juego. La famosa 4-3-3 con extremo izquierdo, extremo derecho, triple MC. O si quieren este MC lo pueden convertir en media punta, ya depende de ustedes. Inclusive esto está por defecto hasta en el juego. Pero mucha gente pregunta, Frank, ¿cuál es la formación más equilibrada? Pues sería esta, señores. Así es que la verdad ya han visto que tenemos poco cambio esta semana en formaciones. Lo importante de todas estas formaciones es básicamente mostrar a toda la gente nueva qué formaciones usar durante esta semana. Estas son las mejorcitas. Si salen nuevas, les traeremos. Hemos visto de nuevos equipos, pero como ven, siguen estando las mismas. Un buen like se les agradece y nos vemos en un próximo video.